El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarte esta mañana en este tu programa. En consecuencia, ayer tuvimos sesión pública aquí en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hoy te presentamos este programa. El objetivo, tú lo sabes, es recordar, repasar, eh, dar un recorrido sobre algunos de los asuntos tratados en la sesión precisamente del día anterior. Damos la bienvenida esta mañana nuevamente al licenciado Alejandro Ponce de León Prieto, secretario de Estudio y Cuenta en este tribunal y perteneciente a la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera. ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien. Buenos días. Carlos, muchas gracias por la invitación. Eh, feliz de estar aquí nuevamente contigo. Muchísimas gracias. gracias. Eh, ayer en general, Alejandro, en general, como que se trataron eh, asuntos muy iguales. Eh, pero destacó lo relativo, no sé si estés de acuerdo, lo relativo a, a gastos, a dineros que se gastó más acá, que se gastó más allá, en fin. Sí, como tú bien lo dices, el día de ayer eh, en la sesión pública de la Sala Superior hubo eh, una gran cantidad de asuntos que fueron resueltos, eh, de estos eh, asuntos o juicios y medios de impugnación, pues un gran número fue eh, vinculado con... Eh, la revisión de los informes de gastos eh, y egresos eh, de los partidos políticos, de los candidatos. En fin, se eh, tomaron varias determinaciones, eh, se controvirtieron eh, resoluciones del Consejo General, pero además también fue motivo de análisis eh, en este marco eh, de medios de impugnación, pues temas vinculados con la elección extraordinaria en Aguascalientes. En Aguascalientes, precisamente ese es el tema y ese es el caso. Eh, a partir de la resolución de esta sala superior, si no mal recuerdo, de anular eh, la elección en el distrito 01 de Aguascalientes, son 300 distritos, Alejandro, en todo el país. Sí, eh, hay que recordar, eh, creo que aquí sería importante hacer el señalamiento, pues recordar que en, en la geografía electoral federal, pues tenemos 300 distritos uninominales distribuidos en todo el territorio nacional. En cada distrito uninominal, pues se va a elegir por mayoría relativa un candidato, o más bien se va a elegir a un diputado eh, que eh, integrará al Congreso de la Unión. Además de estos 300 diputados de mayoría relativa que se eligen para el Congreso de la Unión, pues hay eh, la elección de mayoría relativa que eh, integra 200 diputados más por este principio. Eh, que se eligen por por circunscripciones. El territorio también se divide en cinco circunscripciones territoriales, por lo que eh, una vez llevada la elección, pues eh, la Cámara de Diputados se renueva y se elige a 500 miembros. 500, 300 de mayoría relativa. 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Representación proporcional. Eh, obviamente, como falta un diputado, el del 01 de Aguascalientes. Todo lo referente a este tema llama la atención y eh, correspondió a la ponencia del magistrado Flavio Galván, a la que tú perteneces, resolver un asunto en torno a gastos de, de, de campaña. ¿Pero campaña de qué? Bueno, pues es que viene una elección extraordinaria, ¿no? Precisamente porque se anuló la ordinaria, podríamos decir. Sí, claro que sí. Este, Creo que antes de, 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 de analizar. Eh la sentencia y las consideraciones que aprobaron ayer los magistrados, creo que es importante poner en contexto cómo, uh, cómo estuvo eh, o cómo se, se, se hace eh, el procedimiento para eh, este tipo de elecciones. Eh, recordemos que el año pasado, eh, en la primera semana de octubre, inició el procedimiento electoral y el procedimiento electoral eh, se compone de varias etapas. Eh, una etapa de preparación de la elección una etapa de jornada electoral y una posterior a la, a la elección que es la de calificación eh, de los resultados y la declaración de validez de los candidatos que en su caso hubieran resultado electos eh, como les decía el año pasado en octubre inició el procedimiento electoral eh, en esta etapa pues participan eh, las autoridades eh, al establecer las eh, normas o reglamentos que van a ser eh, funcional las normas previstas en la ley y en la constitución. Y eh, también participan, desde luego, los ciudadanos, los candidatos y los partidos políticos, precisamente para poder llevar a cabo la, la elección el día fijado para la jornada electoral. Eh, como parte de, esto, de esta etapa de preparación, pues eh, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los consejos locales del mismo instituto y los consejos distritales, pues tienen encomendadas varias actividades. Entre ellas, pues, es eh, la de determinar eh, los topes eh, de gastos que cada uno de los candidatos puede llevar a cabo. Y esto eh, en función de darle un equilibrio y una proporcionalidad, una igualdad eh, en, en cuanto a las oportunidades que tiene cada uno de los candidatos. Para llevar a cabo este eh, o fijar este tope de gastos, pues eh, la norma establece varias reglas y todo va en función de eh, el financiamiento que se le otorga a cada partido político. hay eh, determinadas fórmulas y eh, se llega a eh, establecer una cantidad eh, fija líquida eh, de dinero eh, respecto del cual los candidatos y los partidos políticos no pueden sobrepasar para hacer o para llevar a cabo todos los actos de eh, campaña. De campaña. En esto, Alejandro, y discúlpame que te interrumpa, ¿intervienen también las legislaciones locales para 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 las fórmulas, para eh, establecer, para fijar las fórmulas? ¿Intervienen las legislaciones locales? ¿Por eso no son iguales en todo el territorio? Sí, hay que tomar en consideración eh, que eh, el Estado mexicano se elige eh, o se integra por distintos órdenes de gobierno el eh, orden federal eh, que se eh, divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial, y al cual se han agregado ahora los de auto o los denominados eh, órganos constitucionales autónomos y uno de estos órganos federales es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ahorita estamos hablando eh, de la elección de uno de los miembros de la Cámara de Diputados, de Cámara de Diputados del Diputados. Congreso de la Unión, que es uno de los poderes de la Federación. Así eh, como hay este orden federal hay un orden estatal. Y en el orden estatal, pues se elige al gobernador, se elige a los diputados al Congreso local y se elige eh, también al interior de cada una de las entidades federativas a los miembros de los ayuntamientos, que es uno de los, eh, uno de los órdenes eh, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde esa perspectiva, pues hay... Si hay distintos órdenes de gobierno, también hay distintas eh, legislaciones o de, eh, distinta normativa sí. que regula cada una de estos órdenes de gobierno y por lo tanto también hay normas que regulan eh, el, los procedimientos de, eh, de eh, elección. Ahora, eh, con motivo de la reforma constitucional y legal eh, en materia político-electoral más reciente, eh, se estableció desde la Constitución la eh, atribución del Congreso de la Unión de eh, establecer una normativa general. Se eh, emitieron leyes generales, tanto de partidos políticos como eh, de instituciones y procedimientos electorales, de delitos electorales. En fin, se, se modificó todo el sistema y ahora tenemos una normativa en materia general o nacional que abarca aspectos de elecciones federales y elecciones locales. Y ten, también tenemos eh, normas locales que eh, van a regular o van a complementar esta serie de normas o leyes generales y eh, de la Constitución. Desde esta perspectiva, entonces tenemos que en el caso particular estamos ante la elección eh, extraor, extraordinaria de un diputado al Congreso de la Unión, que es uno de los órganos federales y es competencia exclusiva de la Federación. Eso es. Eh, entonces la normativa que va a regir es la federal es la la normativa eh, general, general o nacional que abarca el tema federal que abarca el tema federal concretamente alejandro en el asunto que hoy que hoy nos ocupa y que tú nos estás explicando de una manera tan amplia el asunto marcado como s.u.p. r.a.p. 695 diagonal 2015 eh, que bueno, fue tratado ayer por los magistrados. ¿Cómo inició? Platícanos, ¿cómo inició? ¿Quién lo inició? ¿Ante quién lo inició? ¿Por qué lo inició? Eh, creo que antes, antes de, 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 de entrar a analizar eh, los temas concretos de este recurso de apelación, sería bueno eh, señalar que eh, una vez llevada a cabo la elección, la pasada elección federal, eh, hubo una impugnación se impugnó eh, la declaración de validez de, de, de la elección de, del diputado por el Distrito 1 de Aguascalientes. Eh, la Sala Regional Monterrey, que es eh, a la que le corresponde eh, conocer en cuanto a eh, este tipo de, de controversias en el estado de, de Aguascalientes, pues determinó anular la elección. y eh, La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anula la elección en el distrito 01 de Aguascalientes. Así es, eh, se, emite, se emite esta sentencia, se, se, se llega a la conclusión de que hubo algunas irregularidades el día de la jornada electoral, eh, en concreto eh, participación y proselitismo por parte del gobernador, y entonces eh, la sala regional considera que estos son elementos suficientes para eh, determinar la nulidad de la elección en función de eh, la... Eh, determinancia. Esa sentencia de la Sala Regional Monterrey, eh, a su vez, fue controvertida ante la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación mediante un recurso de reconsideración. Eh, en esa ocasión, los magistrados de la Sala Superior consideraron eh, confirmar lo resuelto por la Sala Regional Monterrey y, en consecuencia, pues eh, se confirmó la nulidad de la elección. Desde esa perspectiva eh, quedó vinculado el Congreso de la Unión. Eh, en particular la Cámara de Diputados a emitir una convocatoria para llevar a cabo los preparativos y en su, en su momento pues la jornada electoral de esta elección extraordinaria para integrar eh, o, o para integrar eh, de forma completa el Congreso. ¿Y la totalidad? La pues son 499 hasta el momento, ¿no? Fíjate que no, son 498 hasta este momento y la razón es la siguiente este diputado de mayoría relativa que está pendiente pues es, es uno y de los eh, 300 eh, pues solo hay electos eh, 299 sin embargo para la elección de los diputados de representación proporcional se toma en consideración la votación que recibe todos los partidos políticos uh -huh. o sea, ahí se descuenta la votación de los eh, candidatos independientes de los votos nulos y la votación de los partidos políticos que no obtienen el eh, porcentaje suficiente para conservar el registro. Desde esta perspectiva y en función de la fuerza electoral de cada partido político, se hace la asignación de diputados de representación proporcional. Entonces, para poder hacer la asignación de representación proporcional, se debe tener la totalidad del porcentaje de votación de mayoría relativa. Sin embargo, eh, la Autoridad Administrativa Electoral determinó no asignar uno más. Porque eh, habría que esperar el resultado de la elección del Distrito 1 de Aguascalientes. Y eso podría eh, generar, si se asignan los 200 eh, diputados de eh, representación proporcional, alguna alteración y algún eh, incumplimiento a los límites de sobrerepresentación y subrepresentación. Entonces se está esperando a que venga la elección del diputado del 0-1 de, Agua de Aguascalientes y luego se llevará ya, digamos, las cuentas. Para que en claro resulte quién debe ser el otro diputado que falta. Efectivamente, efectivamente. este Habrá que esperar el resultado final, habrá que esperar eh, los porcentajes finales que obtiene cada uno de los partidos políticos para poder determinar a ciencia cierta qué porcentaje eh, exacto le corresponde a cada uno y no sobrepasar el 8% o quedar subrepresentados en 8%, que son. Eh, las previsiones que están previstas para, o, o las normas que están previstas para este... El, el porcentaje, ¿verdad? El porcentaje, digamos, de referencia. Vamos a escuchar, Alejandro, los siguientes promocionales aquí en eh, tu programa en consecuencia. Y regresamos con este eh, asunto que, eh, cuyo tema es, determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ajustar el tope de gastos de campaña para elección extraordinaria. Regresamos enseguida. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, continuamos contigo en consecuencia y esta mañana la presencia en el estudio del licenciado Alejandro Ponce de León Prieto, el secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, ponente en este asunto SUP. RAP-695, diagonal 2015, y el tema del programa: Determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ajustar el tope de gastos de campaña para elección extraordinaria. Y esto allá en Aguascalientes, y precisamente Alejandro nos está explicando qué fue lo que pasó, qué fue lo que no pasó, y eh, pues te quedaste en el antecedente de por qué o cómo fue que se anuló la, la elección ordinaria. Y ahora esto de los topes, eh, bueno, se está en la preparación de la extraordinaria y ahí entra esto de los topes de campaña, ¿no, Alejandro? Sí, así es, eh, como lo, bien lo, lo comentas, se declaró la nulidad de, de esta elección. Eh, la consecuencia inmediata es eh, precisamente que la Cámara de Diputados emita una convocatoria, la convocatoria ya fue emitida y fue publicada en el diario oficial. En esa convocatoria se estableció que la jornada electoral para este procedimiento electoral extraordinario sería o será más bien el 6 de diciembre de este año. Es decir, pues falta ya muy poco tiempo. Desde esta perspectiva, eh, se vincula al Instituto Nacional Electoral, al Consejo General, a emitir todos los acuerdos necesarios para llevar a cabo eh, la elección en la fecha designada por la Cámara de Diputados. Y la norma establece eh, claramente que los plazos eh, se pueden ajustar precisamente para lograr eh, llevar a cabo la, la elección en la fecha prevista. Como había comentado previamente, los procedimientos electorales eh, se distinguen por varias etapas: la etapa de preparación, la etapa de jornada electoral y la de resultados, en, en términos eh, muy, muy generales. Desde esa perspectiva, estamos ante un nuevo procedimiento electoral que requerirá estas, estas etapas. Claro. Y es una mini elección pero es una elección con todas con todos y cada uno de sus elementos claro y, y qué bueno que haces esta precisión porque la norma establece claramente que no se puede obviar ninguno de eh, los elementos o los o, pasos, o los pasos. Uh -huh. lo único que se tendrá que hacer es hacer el ajuste para que el procedimiento electoral se lleva a cabo en, en los eh, periodos más cortos y debemos de, ten, de tener en consideración que eh, estos periodos o estos tiempos se acortan en función de que ahorita el Congreso, el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados pues no está integrada al 100%. Eh, en este en esta en esta ocasión pues es un distrito electoral, pero pudiera darse el caso que hubiera nulidad en varias en varias, eh, en varias eh, elecciones y esto eh, pudiera en alguna circunstancia, alterar el, el debido funcionamiento del de, de Congreso y de la Cámara. De la Cámara. Uh -huh. Desde esta perspectiva, entonces, eh, quedamos que ya estamos en la etapa de preparación del procedimiento electoral extraordinario. Y como parte de este procedimiento electoral extraordinario, pues está eh, el señalamiento en, en, en una etapa previa al, al, de la, eh, al de la campaña, pues establecer los topes los topes de gastos que cada uno de los partidos políticos eh, y candidatos podrá llevar a cabo para la obtención del voto. en la etapa de campaña, pues, eh, tenemos que se, se emite propaganda electoral eh, y eh, se hace el, el llamado al electorado, a votar por cada una de las fuerzas políticas, y eso implica pues gastos. Y estos gastos deben estar debidamente fiscalizados. Y en esta fiscalización se ha establecido ciertos topes. Y estos topes eh, obedecen a la igualdad, a la equidad, en fin, a varios principios en, en materia electoral. Eh, en este sentido, el Consejo General eh, ya emitió un acuerdo, en principio, estableciendo el calendario electoral. En ese calendario electoral se llegó a la conclusión de que la, la etapa de la campaña electoral sería de 26 días. Eh, esta campaña electoral para el procedimiento electoral eh, extraordinario pues es más corta que la prevista para eh, el procedimiento electoral ordinario. Ordinariamente se, se, se tuvo, o en el procedimiento ordinario se tuvo, una etapa de 60 días. ¿Y aquí 26? Aquí 26. Ves eh, menos del 50%. Sí. Este, y eh, en su determinación, eh, que es el acto que fue impugnado mediante el, eh, el recurso de y 695 por parte del eh, Partido de la Revolución Democrática, eh, en ese acuerdo el Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Consejo General, determinó establecer como tope de gastos eh, de campaña, un monto igual al previsto para la elección ordinaria. Se argumentó eh, en, en, ese, en esa determinación que eh, no había norma, no había reglamentación en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que eh, estableciera una eh, previsión normativa para eh, los procedimientos electorales, para establecer esos topes en los procedimientos electorales extraordinarios. Y entonces se ajustó a la regla prevista para los procedimientos ordinarios. Y entonces, eh, en esa medida, estableció un monto igual al procedimiento electoral. Eh, un ordinaria. monto un monto igual. Es decir, un monto para 60 días. Así es. Pero nada más van a ser 26. Nada más van a ser 26. Y entonces, eh, ahí sí se advierte una distorsión. Porque además en ese mismo acuerdo, eh, el Consejo General determinó el monto de financiamiento a que tienen derecho los partidos políticos. Y en este ejercicio de, eh, de establecer este monto de financiamiento público, se hizo el ajuste a los 26 días. Ajá. O sea, se tomó como total 60. Como un gran total, digamos. Así es. Y luego se está dividiendo eh, eh, entre eh, eh, la cantidad que... Que sea de los 60 días, para llegar a los 26 días únicamente. Así es, para establecer el monto de financiamiento público, estableció el total que obtuvo cada partido político para los 60 días. Uh -huh. Ese monto lo dividió entre 60 y estableció el monto de financiamiento público por, por día. día. Y luego lo multiplicó por 26. Claro, por 26. Entonces, por una parte, estableció el monto de financiamiento público atendiendo al plazo de 26 días, y por otra parte, que es la cuestión que se impugnó, estableció para el monto de gastos, lo que implica financiamiento público e, e, y financiamiento privado, el tope de gastos de campaña es similar o es igual al previsto para la elección electoral que si sí es de 60 días, entonces ahí sí, 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 sí se advierte un, una incongruencia o un desfase porque pudiera ser eh, aunque los partidos políticos saben eh, perfectamente que el financiamiento público eh, debe prevalecer sobre el privado al establecer un monto de financiamiento público bajo y un tope de gastos alto pues sí hay un margen muy amplio para que algunos partidos políticos pudieran en esa medida sobrepasar el financiamiento público con el privado y vulnerar la norma constitucional ilegal eso es y esta esta advertencia ¿Quién la hace? Y, y, y bueno, pues por, por lo tanto, ¿quién se queja y ante quién se queja? ¿El PRD? Sí, el Partido de la Revolución Democrática, eh, en, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hace esta advertencia, eh, hace los señalamientos, sin embargo, el acuerdo es aprobado por, por los consejeros. Fíjate que eh, inclusive hay una cuestión interesante. El acuerdo eh, inicialmente fue propuesto haciendo el ajuste por 26 días. Sin embargo, en la sesión del Consejo General, eh, algunos de sus miembros determinaron que eh, lo más eh, eh, apegado a derecho, porque había, hay gastos fijos, en fin, dieron una serie de argumentaciones, eh, determinaron no aprobar el acuerdo como fue presentado y, en, 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 su, en, su, en su caso, aprobaron el acuerdo como, como te lo estoy eh, señalando, haciendo un eh, o estableciendo un tope de gastos igual. Al previsto para la elección ordinaria. Uh -huh. eh, desde esa perspectiva, el, el Partido de la Revolución Democrática presentó eh, su impugnación mediante el recurso de apelación, el cual se integró en el expediente 695. El expediente se turnó a la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera y él presentó un proyecto que fue aprobado el día de ayer por, por la sala superior en el sentido de modificar esta determinación. Y eh, se, se hacen eh, eh, varios argumentos. Eh, en principio, sí se considera que pues, no hay previsión legal para, para la determinación de los topes de gastos de campaña en elecciones extraordinarias. Sin embargo, atendiendo a la sistemática, dando una eh, o, 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 en función del principio de proporcionalidad, pues se determinó que se tiene que hacer también para la determinación de los topes de gastos de campaña el ajuste para los 26 días nada más, que es el periodo que en esta ocasión el, eh, la Cámara de Diputados estableció, eh, perdón, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral estableció en función de la convocatoria emitida por el Congreso a, a través de su Cámara de Diputados. Permíteme otra vez este, hacer esa, esa formulita que hace, que hace un rato nos explicaste muy bien. Entonces, para una ele 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 elección ordinaria son 60 días y se da una cantidad para esos 60 días. Esa cantidad, digamos que se dividió para establecerla en días. O sea, se hizo una división entre 60 y se obtuvo la cantidad por un día. ¿sí? Es. Esa cantidad de un día se multiplica por 26. Esa es la que queda, Alejandro. 26 porque van a ser 26 días únicamente los que van a ser de campaña para esta elección extraordinaria? Sí, así es. La elección eh, intermedia de, de este año eh, tuvo una etapa de campaña de 60 días. Y efectivamente se hace el ajuste o se hace el cálculo de cuánto es el monto de gasto de campaña por día al dividirlo entre 60, se, tiene por, se día, tiene por día y luego por 26 y luego por 26. Así es como va a quedar. Así es como va a quedar. Así es como va a quedar. Ahora este el, el estos ajustes que nos dices que la ponencia del maestrado Flavio Galván hizo eh, consideran esto que, que tú nos estás, es decir, queda así como nos no lo estás diciendo con esta formulita? Sí, así así es como queda, así es como se aprobó eh, esta parte del de, de procedimiento electoral eh, que fue controvertido, eh, inclusive hay controversia en, en algunos otros temas, eh, por ejemplo, eh, también se impugnó el acuerdo que aprobó el calendario electoral y ahí eh, el tema fue eh, que eh, se debe de establecer en este propio calendario que el género de los candidatos que fueron postulados en la elección ordinaria se debe respetar en la elección extraordinaria. Y esto atendiendo a la eh, previsión normativa que establece que para la postulación de candidatos cada partido político debe de atener o debe de eh, cumplir el principio de 50% hombres y 50%, 50%. mujeres. Eh, Alejandro, ¿cómo queda el tema de los independientes o las independientes? Ese tema eh, queda eh, está previsto en la convocatoria está está previsto en, en el calendario habrá que ver si hay eh, alguno de los eh, aspirantes que considere eh, que puede eh, cubrir los requisitos y podrá postularse como candidato independiente pero no hay ninguna restricción para que no, no no hay restricción inclusive los partidos políticos podrán postular al mismo candidato o podrán postular a un candidato distinto distinto ¿Cuándo es la elección? ¿6? El 6 de diciembre. 6 de diciembre, diciembre de 2015. De 2015. El tema: ¿determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ajustar el tope de gastos de campaña para la elección extraordinaria? En este caso es en el Distrito 01 de Aguascalientes, que ha llamado mucho la atención. Sí, ha sido un tema interesante, eh, sobre todo uh, a raíz de la reforma, fíjate, eh, se establecieron nuevas causales de nulidad de la elección. Que de topes de gastos de campaña, adquisición de vida de radio y televisión, eh, utilización de recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la nulidad de la elección, esta única uh, elección eh, federal que fue anulada, fue por otras circunstancias y fue por las razones eh, o, por, o bajo los esquemas o bajo las eh, circunstancias previamente eh, establecidas por el legislador. Aquí se determinó que hubo irregularidades graves acontecidas durante el día de la jornada electoral que pusieron en duda el resultado y que estas eh, eh, circunstancias fueron determinantes y eh, tuvo como consecuencia... La, la, anulación. La, la anulación. Sí, la injerencia, nos decías al principio del problema, ¿no? La injerencia del gobernador. Sí, se... Apoyando acreditó, ahí al diputado de ese distrito. Sí, se acreditó por parte de la Sala Regional eh, Monterrey, de este tribunal electoral, que sí hubo participación eh, por parte del gobernador de, de, de esa entidad federativa, apoyando. Ah, al, candidato al candidato de ese de ese distrito. Alejandro, no sabes cómo te agradecemos esta explicación. No, al contrario, eh, Carlos, eh, muy contento de estar aquí contigo y pues nuevamente, muchas gracias. Amplia, clara, ahora sí. Ya sabemos qué pasó con esos. Yo decía, ¿qué pasó con esos 26 días? No? ¿Por qué esta situación de, de, de los 26 días en particular esa era mi duda? Ahora ya quedó perfectamente establecido el por qué y cómo se la fórmula cómo se está llevando a cabo con tal de que se establezca perfectamente esto de los topes o el tope de gastos de campaña. Gracias Alejandro nuevamente. Gracias. Y muy buenos días el licenciado Alejandro Ponce de León Prieto, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a ti que nos escuchas a través de, de Plataforma Electoral y te invitamos para que estés con nosotros un día después de que haya sesión en la sala superior del Tribunal en este programa. En consecuencia, gracias a nuestro ingeniero Rodrigo Martínez. Que estés muy bien y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó, en consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos. En consecuencia, arroba mx. Gracias y hasta la próxima emisión.